Vamos a darle un poquito. Hoy no sé cuánto tengo tiempo. A lo mejor mucho, a lo mejor poco. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Y nada. Y avanzando en el DLC. Tengo ganas de acabarlo, a ver qué es lo siguiente que nos dice Alceia y todo el rollo y cómo acaba la historia del Animus, ¿no? De la cronicidad coetánea, entre comillas, a nosotros. Contemporánea, más bien. Ahora que lo pienso, yo creo que estaría bien esto. Nada, detallitos, tonterías, ¿sabes? Pero pues eso. Estaría bien. A ver, es que no me quiere pasar, que siempre me pasa de que me adelanto. Entonces, el orden no está hecho de arriba abajo. Digo yo. ¿Cómo de prosperar ese? Era presentarse convenientemente ante su reina, pero seguro dar una impresión iba a ser crucial. La única forma de prosperar. Luego. Aquí ya es. Escúchame, vamos a ir aquí. Porque esto nos lo ha dicho Hermes. Y Hermes, o sea, esta es del principio. Vamos a ir ahí. Toma ya. Y esto faltaba. En el normal, tío. Una caída. Hostia, tomar por culo. Creo que solo hay una. Una mierda. Oh, qué guapo. Y con las partículas de las hojas, o sea, de las flores, de los pétalos. Circular, ¿qué pretende? Es que es como una representación de lo que era la Atlántida. A ver, vamos a bajarnos de aquí. Ay, por favor, sí. O sea, para pasar por este. ¡Muévete! Hace falta esto. ¿Saquear? ¿Saquear el qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo veo. Muy luminoso todo. ¡Ela! Escúchame, ¿vosotros veis el brotito? En marcha. ¡Wow, wow, wow! Anda la mierda. ¡Ah!
¿Qué mames? No mames, que hemos parado. A nada. Venga, vamos. No voy a mirar si se hunde porque me da algo. Vamos a suponer que no ha sido así. Nada, solo hierro normal de toda la vida. Sería algo así. Míralo nadando por el agua. Para venir. Quiero ir a ver qué es eso. Tributos de Perséfone. Destruir los tributos de la ancianía de Marwa. Vale. Esos no son. Tienen que estar por aquí. Uy. Pero aquí hay enemigos. Un coloso, dos colosos. Estatua y un cofre. No quiero que me vean aquí. Empezamos. ¡Lechos! Lo que te digo, me cago en lavar sala. Ah, me espero. Ya que está, me espero. Venga, vente. Y ahora para destruir a esta. No mames. No. Me da que voy a tener que darle, mataría. Se van a despertar, ¿eh? Uy. Ah, no, era con... Vale, no, no. La verdad que no se despertaban. Era con... Cuando hay una zona que tienes que interactuar y te da conocimientos, por lo que he leído en... Esto que nos sale aquí a la derecha. Cuando salió el de los colosos. Y cuando interaccionas con él, si hay colosos cerca, que seguramente los haya, pues pasa eso. El símbolo es lo que no me acuerdo cómo era. A ver. Esto no, porque esto es para subir. Esto es de las alas, este es el de tal. Es que no creo que hayamos desbloqueado ninguno, ¿no? Son todos estos símbolos, son de eso. Mira la recompensa, mira la skin del caballo. Locura eso, ¿eh? Es que esto te lo dan al final, es que qué rabia. No, tiene su sentido, pero... No lo sé, ¿eh? Ahora que estoy aquí, pienso, ¿no será mejor ir aquí? A esta. Pero la de Hécate nos sale aquí. Al final. No lo sé. Molaría que marcaran un poco más el orden.
No que lo tengas que seguir sí o sí, si quieren darte esa libertad, pero sí en plan... Pues eso, simplemente la posición de las... de las misiones. Ya no tanto en el orden en el que las coges o tal, sino en el orden que deberías para que te salga así todo redondito, ¿sabes? Luego, si por cercanía o lo que sea, te apetece hacer una antes que otra, que se pueda también. Pero ya bajo tu responsabilidad, ¿sabes? Algo así. Espérate, porque igual que Noé... No, vale. Digo, igual que... Se me olvidó hacer la transición. Igual estoy hablando yo aquí. A lo de Dark. Como ahora mismo no tengo chat. Porque no puedo poner el móvil. Mis cositas. A ver, puntito de habilidad. ¿En qué? Daste cuestión. ¿En qué? Revelación. Va, venga, sí. La usamos un montón. Le queda un puntito. Mira estos. Ah, se están riendo. Creía que se estaban pegando. Hasta motos también. Estas tibeles. Vamos, un hombre. Ah, santuario de los corceles. Vale. Mi intención es ganas de tirarme por ahí a ver qué hay debajo. Pero claro, a lo mejor le da un poquito de un patatús a la simulación. Se cortocircuita y a saber. Qué bonito, de verdad. Precioso. Y no se ve tan mal este agua. Eso es... Vamos, o sea... Seguro que si nos acercamos se ve mejor, pero... No está bien concebido para verse de lejos, ¿eh? Y esto obviamente no lo vas a ver de cerca. O sea... Tendría que haberle dado una textura más exagerada, ¿sabes? Que de cerca se viese mal... O no tan bien como de lejos, pero al fin y al cabo es que joder. ¡Ay, ay, ay, ay! De repente, la oscuridad. ¿Qué ha pasado? Qué mal rollo, ¿eh? Mal rollito también dan estos. Sobre todo que está tomazado. Pero es que ojo, las pavas también agüita. Como tienen los ojos así luminosos. A ver. Pensé fugazmente el otro día, para que narices quiero el TP. Si el cristal te transparece, las alas de Hermes. Pero claro, ¿y cómo llegas tú para ir a la ubicación? ¿Dónde está la ala de Hermes a la que vas a subir para llegar a la ubicación?
Necesitarás, ¿sabes? Otra telepatía. O el telepatía. Claro. Por eso hay poquitos. Pero tampoco la estarás pintando. Irán dando sus flipas, pero yo qué sé. Ahora que estás aquí, que estás justo al norte, ¿te quieres ir al sur? Hay un buen pateo, ¿eh? Hay un buen pateo. ¿Haces TP? Me apaña. ¿Ves? En el norte. Ahora te quieres ir aquí. Pa. Hay uno en cada zona, exceptuando en esta. Curioso. Muy curioso. No sé si lo habrá hecho mal. A lo mejor yo creo que está pensado para hacerlo así, ¿no? Primero conoces a Perséfone, luego esta te dice cómo moverte por aquí. Luego aquí ya conoces al indulgente. Y esto ya será, no sé. Pero como hay dos TPs, era que ahí va a haber desarrollo de misiones. Vamos a ver si está. También me gustan, ¿eh? Del templo. No tuve la oportunidad de verte bien antes. Ya entiendo por qué mis guardias tuvieron problemas contigo. Bueno, ellos no se quedaban cortos. No son a lo que los mortales como tú estéis acostumbrados, seguro. Debes de ser especial. Muchas gracias, Majestad. En mi reino es suficiente con un simple Perséfone. Las formalidades son para los aburridos. ¿No es eso lo que dicen? Así que el Elíseo es tuyo. Discúlpame. Después de unas presentaciones tan accidentadas, no puedo culparte por tu ignorancia. Vero te lo puede decir. Normalmente el que muerde es él. Él también querría que me perdonases. Dime cómo te llamas. Empecemos otra vez, con buen pie ahora. No te guardo rencor. Me llamo Cassandra. Sé oficialmente bienvenida, Cassandra. Voy a contarte lo que debes saber sobre este lugar. Este lugar es mío. Conozco cada flor y cada rostro. Solo yo permito su estancia. Pero hay algo aquí que no deseo. ¿Mi presencia? No. En el Elíseo hay una bestia suelta que pertenece a Hades. Si se entera de que su esposa le ha robado una de sus monturas inmortales, será un desastre. Pero yo no lo he robado. No me acerco a esas cosas. Son ellos los que me trajeron aquí en primer lugar. No, alguien quiere ponerme en evidencia y ese caballo se tiene que ir. ¿Crees que alguien quiere culparte adrede? Es muy improbable que esa criatura entrase aquí sola. Te recuerdo que el Elíseo es mi paraíso. No es de nadie más. ¿Hades en persona? No parecéis una parejita feliz. Ha intentado congraciarse conmigo, claro. Pero ¿qué esperaba de una prisionera? ¿Amor? Eso solo pasa en las leyendas. Voy a ver si puedo localizar al caballo. ¿Qué aspecto tiene? Lo reconocerás cuando lo veas, créeme. No es solo una bestia inmortal. Además, es aterradora. Los caballos no me asustan. ¿Por dónde lo han visto? He oído gritos que venían del arboreto de Asfódelos. Puede que esté asustando a los civiles. Llévaselo a mi mozo de cuadra, el jinete de Artemisio. Él sabrá cómo devolverlo al galope a la pesadilla de la que salió. Vale, va a ser. A ver. Mira si está todo.
guapas, ¿eh? Las columnas. Acabamos de encontrar. Aquí tirado, ¿sabes? ¿O qué? Mira, aquí tiene otra pista montada. Qué fuerte. Desde aquí me sirve. Uy. Oh. ¿Esto? Ay, había aquí un salto del águila. ¿Desde dónde? Desde. Ah. Desde ahí. Vale. Tiene pinta de que ahí adelante hay otra estatua para destruir. Tendré cuidado para que no me vean. Si se queda quieto. Ahí viene. A ver, vamos un poquito más para acá. Nos han despertado. Vale. Estaría bien, vamos a intentar no despertar a ninguno. Si lo conseguimos. Antes de finalizar, cuando ya veamos que es la última misión y que ya vamos a salir. Este sitio parece un buen refugio para un caballo. Sí, sí. Yo soy caballo y digo ahí, pues. Lo activamos, activamos uno a ver de qué palo va. Porque si los guardias son así de difíciles, esos no sé.
Tienen que ser, vamos, inexpugnables. Invencibles. Sí, está aquí. ¿Qué les está pasando? ¿Pero aquí dónde? Pero me van a atacar estos si me ven. O como estoy de misión, no. Eso es lo que quiero saber. A ver, si me dice algo. ¿Me dices algo? ¿Hola? Sí, si me dices algo. Vale, 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 vale. ¿Hay alguien ahí? Vale, 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 vale. Estás más guapo. Alguien estará haciendo ese ruido. ¿Será eso? Y estos están tranquilos, o sea, los otros han ido corriendo, eso no tiene sentido. Las flechas vinieron de allí. Tremendo escondite, amigo. Ah, nos ahorramos. Concentración máxima. Vale. Ahí hay colosos. Vamos a ver. Y los conseguimos llamar. No, ni se entera. Digo, no lo voy a mover porque tal. Bueno, un poquito. Uf. Porque poco. Vale, a ver si viene. Sí, sí que viene. Wow, cómo resuena, ¿eh? Oh, mierdas. Bueno, vale. Bien. No ha salido tan mal la jugada. No es nuestra flecha. ¿De quién? Parece sospechoso. Voy a tener que investigar.
¡Necesito ayuda! Shh, calladita, mente. ¿Qué era eso? Eso. ¿En serio? Mira, es un coloso. No lo había visto. Se ha despertado. Me cago en la hostia. No me sirve. Shh, calla, calladito. No estoy, madre mía. Tete. ¿Qué dices? No. ¿Me ha perdido? Bien. Bueno, pues al final sí que lo hemos despertado. Se volverá a dormir, ¿no? Cuando no nos vea. No sé si lo buscan. ¿Qué coño? Se ha caído. ¿Qué cojones ha hecho? What the fuck? Así gano easy, ¿eh? Se ha precipitado, míralo. Está muertísimo ahí. ¿Quién hará eso?
un coloso y no lo he visto. Muévete, 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 muévete. Macho. No, no, no. Joder. Mierdas, claro. El pavo este ha visto al coloso. He dicho, uy, something is happening. Cuidadito. A la mierda. Vale. Mira, aquí va a ser. Complicado. El caso. Uy. Ay, que viene ese que viene. ¿Se dará cuenta de la ausencia del coloso? No parece. Corre, 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 caballito. ¿Qué es el caballo? No sé. Voy a hacerte mi... Mira, ¿por qué no apunta? Tenemos ya 69.000, otra vez. Después de haber grabado la ropa, todo. Grabado, no lavado. Esto con una explosiva. Vale. Vamos así. Se han quedado locos. Esto se ha despertado el susto. Joder. ¿En serio? Por ahí. De ahí vienen las flechas. Hostia. ¿De dónde ha salido este? ¡Desgraciado! ¡Oh, cojones! Ah, que están subiendo por ahí. Yo digo, ¿dónde coño? A ver el otro, ahora. ¡Solo cariño! Vale. Pues ya está bien. Y el caballo no se sabe. No me cansaré de decirlo. A ver, un segundito, voy a hacer una pausa. Vamos, Tania. Un segundito, esto así.
Vale, solucionado. Ya tengo. Vale. Píntate y encuentra Orfeo. Orfeo, Orfeo. Me había parecido por un momento oír el hinchar. Hay un lucido, ¿sabes? Así como de caballo. Por esa ventana. Pero segurísimo. La puerta está cerrada. A ver si hubiera aquí algo. No. A lo mejor más cosas. ¿Ves ese sonido? Es el que había escuchado yo. Míralo, 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 míralo. No te acerques más. Estás asustando a mi caballo. Es un animal muy tranquilo. ¿Has visto a tu caballo? Los otros han salido despavoridos. ¿Le pides a un ciego que vea lo que tiene delante? Pues claro que no lo he visto. Hostia. Cassandra. Disculpa, son tiempos difíciles. Me temo que no van a mejorar gracias a mí. Tengo que quitarte ese caballo. No te atreverás. Primero, Perséfone me quita la vista. ¿Ahora quieres quitarme a Orfi? Le gusté desde el principio. Cuando escuché su relincho salvaje, me acerqué a él sin temor y me lamió la mano. ¿Dices que Perséfone te dejó ciego? Ordenó que uno de sus soldados divinos me abrazara. Fue un castigo por decir lo que opinaba sobre su paraíso. Alguien le fue con el cuento y dijo que no merecía ver la belleza que había creado. No tendría que estar en el Elíseo. Nosotros tampoco. ¿En un reino que predica perfección pero que solo muestra mentira? Piedad. Deja que me lo quede. ¿Qué hago? Bueno, va, que se lo quede. Venga, puedes quedártelo. Pero corres un riesgo. Pueden descubrirte. Estoy dispuesto a enfrentarme a él. Oh, Orfi. Cuando estemos a salvo, cabalgaremos juntos. Mira, te voy a dar por culo. Una persona está pegando a la gente. ¿Están muy locos? Voy a conversar. Se lo pico. A ver qué pretende hacernos. Hombre, que no. Eso a mí me parece precioso. Pero oye, si a alguien no le parece precioso, en su derecho está. No tiene por qué quemarle los ojos. Digo yo. Mira, otra vez viendo. ¿Traes buenas noticias? Sé que Hades echará de menos a su bestia. Me he encargado de todo. Le pediré a alguno de mis generales que vaya a ver al mozo.
Espero que la criatura no lo asustase demasiado. Para nada, te lo aseguro. Voy a ver al mozo de Cuadra para cubrir mi rastro. Sí, deberías. Aunque seguramente digamos si esté muerto. No, seguramente la Perséfone se queda deshacerse porque no cuadra dentro de su mundo perfecto. Porque si ha dicho que no es malvado en el animal, simplemente se quiere deshacer de él por eso. Quería meterlo en la fuente. Toma ya. Hostia, son de oro. Ojo, cuidado, lo que se maneja por aquí. ¡Toma ya! Joder. Ese piquito sobraba. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Me encanta la cabra montesa esta. Debes de ser el jinete de Artemisio. Bonitos caballos. Los mantengo limpios y arreglados, como el Elíseo. En mi otra vida también cuidaba caballos. Entonces quiero hablar contigo. Me tienes que hacer un favor. ¿Qué favor? Si Perséfone o cualquiera de los suyos pregunta, necesito que digas que te he traído un caballo grande y espeluznante. ¿Un caballo espeluznante? No tenemos de eso. Pues tendrás que fingir. Si lo haces, te ganarás unos dracmas. ¡Qué idiota! En el Elíseo no necesitamos dracmas. ¿Seguro que eres de por aquí? Lo sabía, por supuesto. En cualquier caso, debes hacer lo que te diga. ¿Por qué quieres que mienta? Porque si no lo haces, me aseguraré de que tus caballos huyan de sus cuadras y acaben en el Tártaro. ¿Entendido? Diles que estuve aquí. Vale, pero deja mis caballos. Madre mía, amenazando niños. ¿Qué es esto? Aún así nos desbloquea la... un poco... meh. Pero bueno. A ver, ya hemos engañado a Perséfone. Ahora vámonos por acá. Y nos vamos a ir de la ciudad con la skin del caballo negro. Anda que no. Nos chuleamos y todo. Vale. Toma ya. Vamos. Vale, jodiéndole la estética a la Perséfone. ¡Vámonos ya! ¡Vamos! A ver, aquí. Vale. Es de su madre, de verdad. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Juraría que he oído algo. Tranqui, que no te van a ver. A ver si que no despertemos aquel coloso. Nada. Cuidado, porque este se acerca. Ah, no.
Hostia. He despertado al coloso sin querer. Me caben muertos. Joder, macho. ¿Qué dices? Ah, no, estoy presentado, pero... Qué guapa está. Parece que sí. Vale, bueno. Pues si no queréis los dramas, a mí. Esta rama, mira, me falta este por subir al 3 de los que tengo subidos, ¿sabes? Y luego de aquí me falta este y este. ¿Solo hay dos? Ah, no.
Vamos. 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 Qué guapo. Vamos, vamos. Está aquí Perséfone. Empapado y tosiendo agua mientras su barco se escapaba hecho astillas por el río Erídano. Daría mi mejor daga de bronce por ver a ese necio humano tratando de escapar del Elíseo en una faluca. ¿Has visto a mi madre últimamente? ¿Le has dado recuerdos? Siempre. Demeter te envía todo su amor. Bueno, mejor me marcho. El Elíseo no se gobierna solo. Pero no bajes la guardia. Presiento problemas en el paraíso. Empezaba a pensar que nunca llegarías. Si quieres acabar con el control de Perséfone sobre las puertas del inframundo, no puedes perder el tiempo. Pues... estarás jugando a dos bandas con Perséfone y Adonis. Pero sé cuáles son tus verdaderas intenciones. No me digas. Lo malo es que nadie atraviesa las puertas del inframundo sin el permiso de Perséfone. Y nunca se lo ha concedido a nadie. Jamás. Por suerte... como soy la diosa de los cruces de caminos y de las llaves, las puertas cerradas son lo mío. ¿Insinúas que puedes ayudarme a cruzar la puerta? Insinúo que puedo ayudarte a evitar a Perséfone. Por lo que acabo de ver, te llevas muy bien con Perséfone. ¿Por qué ibas a querer jugársela? No te pido confianza ciega. Voy a demostrarte que queremos lo mismo. Con esto abrirás la puerta del santuario oculto de Perséfone. Allí esconde sus posesiones más íntimas, lejos de los ojos de su... esposo. Entre sus tesoros se encuentra un diario que podría contener la información sobre la puerta que tanto necesitas. Tráemelo lo antes posible. Voy a buscar el diario. Cuanto antes lo traigas, antes podrás salir del Elíseo. No pierdas ni un minuto. Vale, o sea, la dedícate. Vamos a dejarlo un poquito apartada, ¿no? Porque es... está en el retiro de Ferea. Que supongo que es esta región, sí. A ver. Aquí hay dos de estos. No sé si... refugio de los héroes caídos y en las bajas medidas de la Estipia. Voy a ir a ver qué es esto.
Vamos. Punto para sincronizar. Aquí. Mira, esa es la estatua de... del hombre. ¿Ves? La cabeza, la pierna, eso parece como si fuera... ¿no? O es otra mano, no es una pierna, ¿no? No sé, locura. Y aquí hay una pierna. Tal cual. Y aquí hay otra. What the fuck? Son como restos de los titanes o algo así. Voy a ir mejor aquí primero. Porque eso parece fortaleza, esto de aquí. Tiene pinta. Ah, no, son casas. Sí, son casas. Vale, vamos a este que está más cerca. Qué bonito, ¿eh? Qué pasa. De todas formas de subir hasta aquí arriba, porque así ya tenemos uno más desbloqueado. El Elíseo es un paraíso creado por su majestad. Piquito de oro. La propia Perséfone. ¿Qué humano querría abandonarlo si aquí no nos falta de nada? Ah.
formas en las flores. ¿Veis que hacen como formas? Una forma extraña, como medio de espiral. Eso es lo que estaba viendo, esto de aquí. Refugio de los héroes y fauces hundidas en el Estigia. Hundidas del Estigia. No sé. Esto no, que es lo único que está en el agua. Aquí mejor. Cuidado con los gallos. Se pone a rujos y no veas. Muy guapo. Uy. Le voy a intentar que no me vean. Uy. Mucho, sí. Oh. Doy por supuesto que aquí no hay tiburones, ¿sabes? Estoy andando ahí. Bueno, andando, nadando a mis anchas. ¿Será eso? Sí. Sí lo es. Mira, es un dios del Estigia. De región y todo por aquí. Come on.
un punto de habilidad. Aquí somos de nivel, vamos. Rapidísimo. Incluso para estas cosas es una curva predeterminada, ¿sabes? Bueno, esto lo han cambiado. Pero esa zona, justo antes al entrar con eso de ahí abierto y tal. LOL. Las mejoras de habilidad son artefactos de la primera civilización que modifican y potencian tus habilidades. Puedes equipártelas en el menú de habilidades. Vale, o sea, tengo una mejora de esta, pero como no la tengo, pues no puedo darle. Vale, pues vamos a subir esta y así no, la cambiamos por esta y ya está. Necesitamos practicar esta habilidad primero. Vale. Pues uno ya está. Refugio de los héroes caídos. En lo alto, un refugio, o aquí escondido en las montañas. No sé, pero vamos a hacer aquí también. Y ahora vemos. Será este primero. Me mola mucho el aspecto que hemos puesto a fuegos, pero es que en este mundo a mí me encanta este. Uy.
ser un refugio. ¿O no? No. Cruce de las tres cumbres. Esto no es. Por favor, yo solo recojo plantas para Hécate. Nada más. ¡Mentira! ¡Eres una bruja! ¿Qué coño? ¿Y le pega? ¡Oh! Apártese. Enfermo de la cabeza. Tú también. Vale. Oeste. Así apartado. Vamos a ver. No está tan apartado como lo parece en el mapa. Vamos, vamos. Esto es un monumento. No sé. ¿Dónde está el otro? Siempre hay tres, tío. Es imposible que ahora no haya tres. No parece, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí. Manca. Hostia, que me ve. No hay nadie. Vale. Mientras no me haya troleado el juego... Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Me parece. Solo había dos. Vale. Ahora, puntito de vida. Necesitamos que esté al nivel 3 para poder darle a mejorar otra vez. Vale, a ver. Ahora hacia aquí. Y si no me equivoco... A ver. Bueno, sí, por aquí también puedo ir. Sí, es por aquí. A ver. Ah, mira. Iba a dar toda la vuelta. Menos mal que no. Un segundo.
hostia. Es verde. Vale. Listo. Vale. Y ahora lo suyo sería ir aquí, subir y sincronizar aquello. A ver. Vamos. Ven aquí. Majestuoso corcel. Hostia. Muy fuerte. Vamos a ver aquí, ya es que pocas ubicaciones nos quedan, o sea, esta y luego ya estas, porque esta no es, no, vamos a ver qué es eso de ahí, a ver, tiene pinta de esto de mármol, se huele a eso totalmente. Tal cual. Ya, esto es fuerte. Ya, con la sacerdotisa. Ya. No hay nada. Se
misterio. Bastante easy de limpiar el mapa, ¿eh? Las ubicaciones son easy, así que... A ver... Vale. Una menos. Vale. Yo digo, uy, qué raro, va cambiando demasiado random el poder, ¿sabes? Pero claro, es que en cada sitio, ¿ves? Tiene un poder distinto. O sea, son independientes las zonas, me refiero. Es que no creo que esto sea el refugio, pero bueno, vamos a ir a ver. Pero no creo en absoluto.
como si no te conociera. Como si no te conociera. Como si no te conociera. El corazón se me acelera. Como una noche pasajera. ¿Cómo te explico lo que siento, bebé? Como no ves a ninguna. Yo toco y toco como a lo loco. Y tus papás no nos acaban de sufocar. No llego en taxi, pero casi. Nos escapamos de tu casa como Lassie. Tú quieres más, mamá. Yo te doy más, mamá. Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más. Quieres volver para atrás, quédate juguiata. Recuerdo esa canción. Vale, a ver. Vamos a... a tratar de hacer esto rapidito. Los fieles seguidores, vamos a ver ahí qué hay en este lado, luego en el otro, a ver si encontramos la zona del refugio de los héroes caídos, los fieles guardianes. Mira, otro punto de habilidad. A ver. Santuario de los fieles. Nada. Ahora tenemos que ir al otro lado. Justo. A ver. Vale. Vamos por aquí. A ver si lo encontramos, lo hacemos. Y me da que lo vamos a hacer. Que dejar por aquí. Lástima, no hemos hecho casi nada. Hemos ido a hablar con Perséfone, con Hécate. Hemos encontrado uno de estos saberes. Ya sabemos lo que dan. Dan como un nivel más de ciertas habilidades. Y equipítalas para como probarlas o tal. Y yo creo que si te lo están dando de ciertas habilidades será por algo. Así que... nos las equiparemos, sí o sí. Vale. Esta es una de esto, una estatua. Es que ya lo estoy viendo desde aquí. Vale, nada. Nos olvidamos. Vamos a ir aquí, pero para eso vamos a hacer TP aquí. No me voy a marcar ya. A lo mejor lo de héroes caídos es aquí, ¿sabes? En el mismo... lo dudo. Aunque sí. Esa es la misión del templo de Perséfone. El santuario, perdón. O sea que sería raro que el santuario estuviera dentro de otra ubicación y se marcara de una forma solo en el mapa. Y una forma que encima no es la de la misión. O sea, muy raro sería que fuera ahí. Pero ahí entre la montaña con los sonidos, puede que sí que sea ahí. De los héroes caídos, ella aquí con un pie caído. A ver, uy, esto es como un campamento. What the fuck? Tributo de la doncella, es otro tributo de. ¿Ah? Estás contando. A ver. Debo intentar que no me vean. Está bajo tierra, ¿verdad? Tiene pinta que era por la entrada esa de lo que hay ahí. A ver. A ver. Vamos a
cargárnoslos a todos desde aquí. Vale. Efectivamente, me da que soy. Uy, no, agacha, agacha. Flechas, me cago en la mano. Venga. A ver, pam. Pum. Vale. Y ahora a este. Joder. Mal momento para que te pegue el saco. Mal momento. Uy. Ahí está. Voy a ir yo. Bien. Bien, bien, bien. Paso subterráneo de Egea. No entiendo. Coño, nos falta esta. Esta de aquí. Y luego esta también cuenta. Mira, ya se ha desbloqueado. Si vamos por aquí, salimos ahí. Así que no voy a entrar porque entraremos por aquí, salimos por aquí y ya está. Tiene que ser esa, o sea, aquí arriba ya no hay más ubicaciones. A ver. Vámonos a ver. Se ha como detenido un poco el tiempo, en esta zona. Fuegos. Hela. O sea, si aquí no es, yo no sé. Porque la otra era no sé qué de mármol, pero tenía un punto detrás, como diciendo, aquí hay más cositas. ¿Sabes? Como que había otra habitación. Pero en la que está, que la hemos visto desde arriba, que era una estatua de mármol, no había ninguna otra. Casa del linaje. Hostia, esta es nuestra casa de Esparta. ¿Qué cojones? No puedo hablar con él, no me deja. ¿Quién es un buen chico? Vero, claro. Hostia. Nos ha hecho una casa y todo. Qué fuerte. Bueno, esto es mío, porque en mi casa, o sea que... Con mi Pedro. No, una ubicación más. Y una ubicación menos. Okay.
me equivoco, aquí. Esta tiene que ser. Lo que no entiendo es por qué se me ha desbloqueado esto, pero no esto. A ver. ¿Por qué? Otra estatua de mármol, tío. No, que al final sí que era donde estábamos. Cago en la marsala y tendríamos que haber entrado. ¿Qué? Nah, olvídate. Uy, sí, estas ubicaciones. Hay muchas, así que no sé si te diría que demasiado easy. Pero easy es un rato. Persefone no se reirá mucho. No creo. En cuanto se dé cuenta la de estatuas que hemos destruido, a ver, vamos a empezar por esta zona. Una, dos. Vale, y ya. Ah, no, tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8 y esta es la 9. Y aquí vamos a ir porque no entiendo yo por qué. A ver. Vamos. Voy a mirarlo bien por fuera. No me fío. Vamos. Es que es ahí abajo seguro. Segurísimo, es que aquí ya lo hemos dejado. Esto ya es el final. Muévete. Sí, tal cual. Salimos de la simulación, ¿no? ¿Qué había aquí? Vale. Deben de estar en alerta máxima. Vale. Justo debajo. A ver. Por aquí. Muy iluminado está esto, ¿eh? A ver si sirve la llave de Hécate. Luego, a por el diario. No. Vamos a primero hacer esta ubicación.
A ver. Hay algo en medio ahí. Algo está bloqueando esto. ¿Te puedes colar por ahí? ¿En serio? No cede. No cede, ¿no? Algo está bloqueando esto. Eso de ahí atrás, pero... Oh, hostia. No entiendo, ¿y qué bloquea a esta? No cede. Vale, hay como un carril. Pues no entiendo. Voy a salir. Que, o sea, tiene que ser porque está justo ahora mismo debajo. Bueno, vamos a hacer lo de Perséfone. Y se tendrá que entrar por ahí, seguramente. A ver. Cinemática. Ah, no. Perséfone, ¿qué más puedo decir? Salvo que te echo de menos y que siempre te querré de meter. Wow. Al diario le faltan hojas. Espero que Hécate lo quiera todavía. Vale. Pero a ver. Una amapola. Símbolo de Demeter. Paso subterráneo, tío. Nada. Por aquí no es. Y aparte es que eso que hemos visto es una tablilla. Por aquí no hay nada por lo que se pueda pasar. O sea, voy a mirarlo bien, pero... Pero es que no. No hay nada. A ver. Claro, estaba contado para que fuéramos por aquí. Por eso nos lo marcaba. Entonces salías a ese lado. Esto lo tendremos que hacer luego. Qué mal. Y adelante. Vale, entregamos esto y... Y nada. Y ya saldremos y el próximo día hacemos bien ese paso. Vamos para ahí, conseguimos la estatuilla, está la tablilla antigua y todo. A ver. No sé cómo me va a ayudar el diario de Perséfone a abrir la puerta del inframundo. Pero aquí lo tienes.
El diario de Perséfone no nos va a ayudar a abrir el cerrojo. Pero sí que lo hará el diario que perteneció al cerrajero. ¿Quién es el cerrajero? ¿Qué coño? No lo dice. Parece que han arrancado muchas páginas. Guarda silencio mientras leo. Se enfada. Bueno, ha sido muy revelador. ¿Y bien? ¿Qué pone? ¡Qué ansia! No revela la ubicación de la puerta. Pero mientras Perséfone controle el Elíseo, necesitará su permiso para atravesarla. Un permiso que nunca conseguirás. Esta pero nos si ha pierde control del Elíseo, quería el perderá el diario el control para yo que de sé. La puerta. Tienes que minar su influencia de cualquier forma posible. ¿Y cómo sugieres tú que lo haga? Tu alianza con Adonis es un buen comienzo. Su estrategia directa es demasiado evidente para mi gusto. Pero desgastará las fuerzas de Perséfone. ¿Y qué pasa con nuestra alianza? ¿Dónde entras tú? Conozco todas las debilidades de Perséfone. Y te las señalaré en el momento adecuado. Hasta entonces, te recomiendo que pases algo de tiempo con Hermes, su perrito faldero. Aprende a usar la vara. Necesitarás un arma divina en esta tierra de dioses. Vamos, que me acepte la misión de Hermes y, así como consecuencia secundaria, voy completando las de Adonis. Y voy debilitando a Perséfone. Vale, pues nada, vamos a subir los puntitos de habilidad y ya el próximo día, para completar esta zona, habría que hacerse el fuerte. Fuerte este y aquel de allá está de aquí. Pero empezaremos por aquí. Nada, hoy lo vamos a dejar aquí. Subimos un poquito. Mira, este ya podemos. Toma, mejorada. Para asignar a la... Toma ya. Y ahora dos puntitos más. Uno aquí. Y el otro aquí. Quiero dejar todos los que tenemos activados al máximo. Y luego ya empezaremos a gastar puntos en niveles de maestría. Vale. Vamos a guardar. Y nada, lo que siempre digo. Gracias por pasaros. Por verme. Hoy habéis estado timidillos. Nadie ha comentado, pero bueno. Se agradece de todas formas la visita. Y nada, y a los que lo veis en resumido. Bueno, os dejo un ratillo con musiquita. Adiós.